El día de hoy te traigo los tipos de poda. Comencemos. Es recomendable hacerla progresivamente y no de manera intensa en solo un ciclo, debido a que se prolonga el periodo juvenil, por lo tanto, un retraso en entrada a la producción. Esta poda se realiza desde vivero, donde el brote injertado se despunta a una altura de 50 centímetros del suelo, para favorecer el desarrollo de ramas laterales. Después de este despunte se deja desarrollar de 4 hasta 6 ramas de manera equidistante y en diferentes planos o alturas, las cuales serán las ramas principales del árbol y sobre las que se concentrará la formación de la copa. Continuamos con la poda de fructificación y mantenimiento. Elimina la rama o frote y facilita la nutrición e iluminación de las ramas que están a su alrededor. Ambos aspectos tienden a mejorar la producción de estas ramas vecinas. Las ramas verticales son más vigorosas y poco productivas. Por esta razón son las que se deben eliminar, además de ramas delgadas, pequeñas o resecas. Por otra parte, también se cortan chupones o despuntan ramas altas. Con lo anterior se busca mejorar la distribución de frutos e incrementar su tamaño al reducir el número de yemas que darán origen a la siguiente producción. El momento oportuno para esta poda es después del periodo invernal y cosecha, pero antes de la floración y cuajado los frutos. La frecuencia con la que se realizan dependerá del productor y de los recursos con los que cuente, pero es necesario aclarar que a mayor espaciamiento entre estas, mayor será el diámetro de las ramas, la intensidad de la poda y el costo para realizarla. Una vez que se inicie con este tipo de podas, es necesario efectuarlas en intervalos regulares para mantener una planta en forma y tamaño adecuados. Con una buena producción de frutos de calidad, la poda de fructificación y mantenimiento se da a partir del tercer o cuarto año. Continuamos con la poda de rejuvenecimiento. Se utiliza solo en árboles viejos que han tenido una reducción progresiva en su productividad. La poda de rejuvenecimiento consiste básicamente en eliminar una parte importante de la copa, ya que se cortan ramas de gran diámetro para estimular la brotación de yemas latentes. Con esta poda se busca formar una nueva copa. Las nuevas brotaciones son vigorosas, por lo que se reduce el rendimiento durante 1 o 2 años dependiendo de la intensidad de esta. Esta poda puede realizarse de manera mecanizada, pero también manual. Se debe procurar no hacer esta poda cuando la planta esté activa, ya que causa una reducción en el rendimiento. Se recomienda hacer previo a la brotación de la primavera. Es casi indispensable realizarla en árboles sanos o afectados solo por condiciones climáticas para que puedan soportarla. Este tipo de poda persigue un aspecto fitosanitario al eliminar ramas secas, quebradas, enfermas o infestadas por alguna plaga. Es realizada manualmente teniendo como propósito evitar la incidencia de plagas y enfermedades. Esto ha sido todo por nuestro video de hoy. Recuerda seguir todas nuestras redes sociales donde subimos contenido diariamente.